La Cámara de Comercio Seccional San Gil, por intermedio de la coordinadora del proyecto denominado Sistema General de Regalías, está socializando el llamado Sistema Innova, que consiste en adelantar un programa de capacitación a 40 empresarios de Santander, y que será financiado por el departamento. El programa contempla desarrollo de prototipado, fortalecimiento del sistema de innovación de sus ofertas, mejorando la cercanía con los usuarios. Sobre las fases del programa hay estas indicaciones. Uno que va a ser toda la parte de entrenamiento en sistemas de gestión de innovación, otra parte que es fortalecimiento de su sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, y por último el desarrollo de prototipo y presentación de un prototipo funcional en el mercado. Dice la coordinadora que este proyecto está dirigido a empresas específicas cumpliendo requisitos básicos. Priorizado en algunos sectores, en cinco sectores principalmente. Tienen que ser empresas de energía, empresas de salud, empresas de agroindustria. Y empresas que estén eh, relacionadas con manufactura y toda la parte de biotecnología. Que tenga tres años eh, en el mercado. Uno. Dos. Que tengan mínimo 10 empleados. Tres. Que el año inmediatamente anterior eh, sus ventas hayan sido iguales o superiores a 500 millones de pesos. Y ya finalmente, entonces se pueden postular por la página web de la Cámara de Comercio. En, lo pueden buscar en el link de programas. Programas para empresarios, programas de escalamiento y allí encuentran toda la información con el programa Gestión AINOA. E mejorar el nivel de ventas y sus indicadores en productos, servicios y mejorar sus procesos de producción y manufactura son los objetivos del proyecto de innovación, dirigido a las empresas vinculadas con energía, salud, agroindustria, manufactura y biotecnología. Requisitos: tener tres años de experiencia de la empresa, un mínimo de 10 empleados, que las ventas del año pasado. Hayan sido de 500 millones de pesos o más. El entrenamiento está valorado en 8 millones 200 mil, que recibe el empresario. El estudio de vigilancia tecnológica competitiva 7 millones de pesos y por el desarrollo del prototipo es de 36 millones de pesos. Fases del programa: entrenamiento en innovación, fortalecimiento del sistema de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y presentación de un prototipo en el mercado.